Cada giro de la estrella le da cuerda. En el capítulo anterior de Rodando por un Sueño, vimos a los pedalistas dejar hasta la última gota de sudor en el ascenso a Santo Domingo y la vuelta al sur. Todo esto para poder entrar al grupo de los 14. 12 de ellos tuvieron la oportunidad de correr la Clásica Cundinamarca. Hola, bienvenidos. Hoy estamos desde la oficina de HA Bicicletas de la marca GW Shimano, una de las empresas que apoya a este equipo de Rodando por un Sueño. En este capítulo por fin conoceremos los nombres de los 10 ciclistas que conformarán esta divisa. Veremos cómo el sueño se convierte en realidad al competir en el Clásico RCN. Carlos Orozco, Marvin Correa, Julián López, Jefferson Rueda, Carlos Sánchez, Argiro Zapata, Alexander Giraldo, Edgar Restrepo, Omar Toro, Edison Gómez. Estos hombres lucharon no solo con sus demás compañeros, sino también contra sus miedos y debilidades. Demostraron a lo largo de la competencia las ganas de pertenecer a un equipo que creyó en sus sueños y que hoy los recompensa con un cupo a la competencia más significativa del ciclismo nacional. Ya sabemos quiénes conforman el equipo de Rodando por un Sueño. Es hora de ver cómo compiten con los grandes del ciclismo. El Clásico RCN, denominado también el Duelo de Titanes, es la competencia ciclística más importante de Colombia y cuenta con la participación de reconocidos pedalistas. Por segundo año consecutivo, el Clásico logró un récord de 20 equipos inscritos, entre ellos Rodando por un Sueño. De Almacenes Éxito, Rodando por un Sueño. El monumento Madre Tierra en la ciudad de Neiva es el punto de partida del prólogo. 8.1 kilómetros serán el inicio de la competencia. Mi nombre es Héctor Fabio Arcila y soy el comisario director, o sea, el árbitro general del evento. Es la medición de las bicicletas. Con esto se controla que las distancias del sillín al eje central estén reglamentarias, lo mismo que la parte más delantera del manubrio, que no rebase 75 u 80 centímetros, son las dos posibilidades. Este fue solo un abrebocas de lo que será la participación de nuestro equipo durante el Clásico. En el trajín del ciclismo, de lo que llevo corriendo, yo he tenido la oportunidad de ganar etapas en casi todas las clásicas del país. He ganado en Clásico RCN etapas, he quedado subcampeón de la carrera, he ganado Clásica Norte Santander, una Clásica Itagüí, en Santa Elena he ganado cerca de 7 veces la trepadora Santa Elena. Por Alexander Giraldo, que nos encontramos entrenando un día y me hizo el comentario pues de este reality, entonces me animé. Venía entrenando suave y pues me animé y me puse a entrenar duro y me presenté y nos presentamos como 40 y un poco más de 40 personas, corredores, y pues clasifiqué para el Clásico RCN, que era el objetivo principal del reality. Bueno, mi nombre es Argemiro Flores, técnico del equipo Alcaraz Unido de la Meta, y los invito a todos a ver este gran programa de Rodando por un Sueño. El nivel de exigencia que se presenta en disciplinas como el ciclismo impide que pasen por alto aspectos tan fundamentales como la alimentación. Bueno, este es un tema bien interesante y se está trabajando muy bien con el equipo de ciclismo, y es poder hacer una alimentación muy bien preparada y desarrollada desde antes de que inicie la carrera. O sea, hay unos alimentos especiales que el deportista debe consumir antes para hacer recargas iniciales de energía en sus músculos, y previo ya cuando se está compitiendo, el equipo técnico les mantiene pues preparada todo lo que son las bebidas hidratantes y energéticas. Tenemos barras energéticas, geles energéticos que van haciendo reposición rápida de esas fuentes energéticas que el deportista va perdiendo, y hacen que la resistencia y la fuerza del deportista perdure por mucho más tiempo. Así garantizamos que el corredor llegue, vaya en el lote, tenga opciones de una fuga y pueda pues terminar con muy buenas energías en la actividad del día de hoy. Y vamos ahora con Carlos Sánchez. A este deportista de profesión, las dificultades económicas le han jugado malas pasadas. Sin embargo, él sigue al frente del pedal. Llevo alrededor de 20 años, tuve una para de 7 años que no pude practicar ciclismo por una lesión que tuve en la rodilla, y hace ya, voy a cumplir 2 años, que nuevamente estoy otra vez montando. Me inicié en la recreativa hace 1 año y ya este año quise correr en parte en élite. No, para mí participar en el Clásico RCN ha sido pues un logro maravilloso, una experiencia muy bonita. Ya lo había participado en él, y sobre todo estar con el equipo de Rodando por un Sueño para mí ha sido, yo creo que en la vida de ciclista, la experiencia más linda que he podido vivir. De un corredor que no tiene equipo a otro que sí lo tiene todo, hay una gran diferencia. Y es que cuando uno no tiene equipo, los ánimos son más bajos y entonces uno quisiera como tener más logros para poder entrar a un equipo bueno, entonces uno sí se esfuerza más, mientras que estando en un equipo uno tiene una tranquilidad. A veces eso también ayuda a que uno ande más porque está tranquilo, no está preocupado por ir a o que va a ir o no va a ir a una competencia, sino que uno tiene todo fijo. De mi director técnico, cuando lo vi en el reality la vez que me inscribí, estuve muy contento porque para mí don Gabriel Jaime Vélez es el director técnico que más sabe en Antioquia y en Colombia. Y lo conozco hace muchos años, siempre quise tener la oportunidad de ser dirigido por él y lo admiro mucho porque no he visto el primer ciclista que él dirija y no ande. Para los que quieran iniciar en el ciclismo, es un deporte muy duro, pero es muy satisfactorio, es más los logros que uno consigue y las satisfacciones personales. La alimentación que deben de tener, muy basada en proteína, nada de grasas, cuidarse mucho y valorarse mucho como deportistas. Son 156.1 kilómetros los que deben recorrer los ciclistas en la primera etapa del Clásico, que comienza en la alcaldía de Neiva y culmina en la Plaza de Bolívar, en el Espinal Tolima. Bien, porque hubieron dos caídas muy fuertes, cayó mucha gente, gracias a Dios nadie del equipo cayó ahí y los 10 del equipo podemos llegar en el grupo con el mismo tiempo, con el lote. Me adelanté una fuga, súper bien, muy bien acompañados, todos muy unidos, ese lo tenía para 60 al final, ¿cierto? Para 60 y veníamos cómodos, es lo más importante. Cuatro horas y 30 minutos es el tiempo estipulado para el recorrido de la segunda etapa, que comienza en Girardot y que tiene como lugar de llegada la capital de la República. De nuestro país, gracias a los pedazos de estos excelentes roteros. Como un tiro, rapidito, porque necesitamos ir a trabajar. nombre de nuestro equipo ya había sonado en la Clásica de Cundinamarca, gracias al liderato sub-23 de Jefferson Rueda. Esta vez, ocupando el quinto lugar, el mismo corredor hace que Rodando por un Sueño aparezca al lado de los grandes. Excelente, diría yo. Aquí se están dando los frutos del entrenamiento, la dedicación, todo el sacrificio que hace don Gabriel, el sacrificio que hace Maximiliano, los patrocinadores, Atimal, Bossi, Éxito. Agradecer a mis compañeros que siempre están atentos a mí, a los mecánicos, a los masajistas, a todos y a don Gabriel. Conozcamos ahora un poco más de este deportista, que con 21 años se ha consolidado como la revelación del equipo. La expectativa que yo tenía al momento de inscribirme era participar en el reality. Y ya después cuando fui mirando y fui viendo que el objetivo del reality era ir al Clásico RCN con equipo, estar ahí en ese equipo. Me siento muy contento, feliz, ya que pues de los 43 que empezamos, fui uno de los elegidos, me siento agradecido y motivado y contento por eso. No, yo pienso que de pues, las marcas, los patrocinadores, las personas que tienen la manera de cómo apoyar, deberían de apoyar a los ciclistas que no tienen un patrocinio, ya que el ciclismo es un deporte muy duro, que sin patrocinio es complicado, sin estarse en un equipo es demasiado difícil poder ir a competencias, prepararse, todo eso, ¿cierto? Creo que invitar como a los patrocinadores y a las marcas, a todas las empresas que se vinculen al mundo del ciclismo para que apoyen esos nuevos talentos, porque ciclistas como yo sin equipo hay muchos y muy buenos, que le den la oportunidad, que apoyen, invitarlos a eso. Realmente creo que bien, ya que mi primer clásico, vengo pues de no correr, de no estar como en una constancia deportiva, ya que no me encontraba sin equipo. Lo he afrontado de la mejor manera, lo he luchado hasta el final. Creo que se hizo lo mejor de mí y mañana espero dar también lo mejor de mí. Termina una etapa más del Clásico RCN. La satisfacción que generan los buenos resultados impulsa a los corredores a seguir adelante. 184 kilómetros les esperan en la tercera fracción. Desde muy temprano, el equipo logístico de Rodando por un Sueño prepara todo para evitar el mayor número de inconvenientes durante cada una de las competencias. Mientras tanto, los deportistas aprovechan para prepararse espiritualmente para la jornada que les espera. Ponemos todo en tus manos y que se haga tu perfecta voluntad. Te doy mil y mil gracias, Señor. Amén y amén. Cajicá, Ubaté, Chiquinquirá, Sutamarchán y Tunja serán algunos de los lugares por los que se desarrollará la tercera etapa de un recorrido que se estima tenga una duración de 4 horas y 45 minutos. Tenemos 4 corredores atrás, 5 realmente. Omar, que viene adelante, en un grupito posterior viene Carlos Sánchez, viene Julián, viene aquí, viene ya apareciendo. general, la lucha de los grandes. Ahí está el relato del... Omar Toro, de 24 años, ha pasado en Cali la mayor parte de su vida. Sin embargo, regresó a Medellín, su lugar de origen, para hacer realidad uno de sus más grandes sueños. Bueno, al reality llegué pues, por la convocatoria que se hizo en internet, por medio de Facebook. Me di cuenta, pues mi hermana se dio cuenta y me dijo, mira, inscribite a este reality, de pronto es ahí la oportunidad para entrar a un equipo. En un principio no creí en el proyecto porque pues se veía todo como muy apresurado, había muy poco tiempo, pero me siento muy contento de ser parte de este proyecto y de hacer las cosas bien. Bueno, no, sabía que era muy duro, que no estaba en mi región, que había corredores muy buenos, pero pues también sabía que venía bien preparado y que había que lucharla. Uno de los momentos más felices cuando me dijeron que estaba en la nómina del Clásico RCN. Yo digo que lo que este equipo ha hecho en esta carrera y lo que ha hecho en las demás carreras es algo grande y me parece que es muy serio la persona que se comprometió con este equipo y me parece que acá en este equipo habemos grandes corredores porque también me incluyo ahí y entonces debiera de continuar este equipo para la próxima temporada y yo sé que si en tan poquito tiempo hubieron pues títulos o se hizo lo que se hizo, creemos que con una o dos temporadas más este equipo va a ganar grandes cosas y se va a volver uno de los más importantes de este país. Ya vimos las primeras tres etapas de la competencia. Acompáñenos en nuestro próximo capítulo de Rodando por un Sueño para ver cómo viven nuestros ciclistas el Clásico RCN. Hasta pronto. Despacio, hombre. Señor, para que le dé fuerza. No me gusta. ¿No le gusta el banano? No me gusta el banano. Pero es bueno, puro potasio y fósforo. No me gusta este potasio. No le gusta, bueno. Ponte aquí. Potasio me gusta el de la manzana. En el viaje de allá para acá, que nos vayan dejando un carril para nosotros ya. Anda en bici la banda, porque tiene su qué sé yo. Cada vez más demanda, porque es mágica, poco no. Cumbia para las bicicletas que nos mueven de allá para acá. A ver si ya reciclan un carril para nosotros ya.